Hola, ¿qué tal? Yo soy Randall Méndez y siempre digo lo mismo. Y bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta oportunidad les vamos a estar enseñando cómo se hace la obra El Hijo Pródigo. ¡Comencemos! ¿Ya? Chao. Uno, dos. Corte. El Hijo Pródigo es una obra que está basada en la parábola del Hijo Pródigo que está en la Biblia. Es exactamente lo mismo, solo que tiene unas pequeñas adaptaciones. Esto es una versión moderna de esta parábola del Hijo Pródigo, donde el muchacho le pide a su papá la parte de su herencia, se va para una ciudad lejos, gasta todo lo que tiene, se queda sin nada, trabaja para una persona con unos cerdos, con basura prácticamente, y regresa arrepentido. El padre, en vez de rechazarlo, lo recibe más bien con amor, le da ropa, le vuelve a dar comida y celebra una fiesta en honor al retorno de su hijo. Ahora conozcamos a los personajes, su vestuario, maquillaje y utilería. Al principio de la obra, este personaje interpreta un padre atento y responsable con su familia. Responsable, no irresponsable, mosca. Sereno y sobrio. Escucha con atención lo que el hijo le dice y mostrando cierto respeto por la decisión del hijo. Su actuación debe ser firme y con un tanto de preocupación, pero no débil ni floja. No se debe encorvar ni moverse mucho. Mientras menos se mueva, mejor. Ya para el final de la obra se muestra a Jesús como aquel que te recibe, que no te rechaza y te restaura. Tampoco se debe encorvar, nunca. Y sus movimientos son muy sobrios, con una mirada tierna pero firme. Sé que es difícil ser Jesús, pero tan solo piensen en cómo tratarían algo muy valioso y frágil para ustedes. Bueno, así. Para representar este personaje se usará un saco o blazer de color, para así cubrir la túnica de color blanco que irá debajo de este y que eventualmente se va a quitar en la actuación. Lleva consigo una tarjeta como simulando una tarjeta de crédito que durante la actuación se le obsequiará al hijo. No lleva nada de maquillaje. El hijo es un joven que aparenta estar cansado de tanto trabajar y que simplemente quiere disfrutar de la vida, por lo que su actitud es de sobrado, de orgulloso, de no me importa lo que piense la gente, ¿saben a lo que me refiero? Altivo. Disfruta su fiesta y gasta su herencia con cosas vacías, hasta que se queda sin nada y ahí empieza a cambiar de actitud, ¿saben? A estar humillado y a pedir perdón. Lleva puesta una camisa unicolor y debajo su respectiva franelilla. Esta camisa se recomienda que se pueda abrir por la mitad de manera tal que en un momento dado de la actuación se la quite. Para complementar, llevará un morral, tampoco lleva nada de maquillaje. Es un personaje misterioso, tramposo, malintencionado. Su actuación debe ser con esa malicia, encorvado hacia adelante y hacia abajo. Medio sonriente, ¿sabes? Como esa sonrisa de malicia, de te voy a hacer algo malo. Siempre ocultando la mirada tras unas gafas oscuras. A él no le importa nada más que el dinero. Es un personaje muy peculiar y carismático. Cabe señalar que este hará las veces de un negociador muy moderno, por lo que se representa vestido de manera muy extravagante. Complementen este vestuario unos lentes o gafas de sol como de los años 70. Ah, por supuesto, Bullero tampoco lleva nada de maquillaje, pura actitud. Son unas damas de compañía. ¿Qué más les puedo decir? Son coquetas, insinuantes en todo momento, tienen una actitud de seducción, sonrientes siempre, hasta que se enteran que la víctima se quedó sin dinero. Ahí se acaba la magia y la ilusión. Su actitud cambia y ya se vuelven un poco más descaradas. Se representan con dos mujeres. Ellas deberán ir vestidas de color negro y rojo para simular atracción o curiosidad por lo que ofrecen. Ya ustedes sabrán qué. Se aplica un maquillaje sencillo que consiste en delineado de ojos color negro y labial color rojo. Recuerden que como estamos haciendo teatro de calle, tiene que ser un maquillaje sencillo y fácil de quitar, a no ser de que tengan una presentación muy especial y si puedan utilizar un maquillaje un poco más elaborado. No llevan nada de utilería.
Este personaje es realmente desagradable, asqueroso, maleducado, mal hablado. Su actitud es de flojera, su actuación es repugnante, es realmente desagradable. Ah, no, ya dije eso, ¿verdad? Bueno, pero sí, tiene que verse asqueroso. Este personaje debe verse asqueroso y nada deseable, por lo que usará una franelilla de color blanco muy, muy sucia. Un complemento será el uso de bolsas negras llenas de escombro, basura, relleno, para simular la basura. Maquillaje. Al igual que el vestuario, su rostro deberá ir sucio para representar un hombre sucio. Nada atractivo y muy descuidado. Ah, y asqueroso. Los personajes de la fiesta. No creo que tenga que explicar mucho. Es una fiesta, baile, hay gritos, la actitud es de total relax, diversión. Así que sonrían, bailen, muévanse, salten, griten. Estos personajes deben darle un muy buen ambiente a la obra. Eso sí, sin exagerar, sin salirse de lo establecido por la obra y sin desordenar la obra de teatro. La fiesta siempre debe mantenerse en la parte de atrás del escenario, hasta que se enteran que la víctima se quedó sin dinero y ahí se burlan de él y lo abandonan por completo saliendo de escena. Ellos son representados por 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres. Su vestimenta será de colores alegres y muy bien vestidos para simular que están en una rumba, en una fiesta o como ustedes le llamen en su país. Me pueden compartir en sus comentarios cómo le dicen a una fiesta o una rumba en su país. Ahora vamos a hablar de la puesta en escena, así que por favor presten mucha atención. Antes de comenzar la pista, entra el padre por el lado derecho y inicia la pista y entra el hijo por el lado izquierdo. Este le empieza a exponer su caso, eventualmente al padre, pero se dirige principalmente al público. El padre se muestra un tanto preocupado, pero escucha atentamente al hijo. En un momento dado, el padre saca la tarjeta que le pide el hijo, que es la herencia, se la entrega y da un mensaje final al padre y se retira del escenario. El hijo queda muy contento porque acaba de recibir la herencia. Cuando se empieza a escuchar el sonido de un aeropuerto, empieza a entrar la fiesta, unos por un lado y otros por el otro lado. Al son de la música comienzan a bailar dándole la bienvenida al hijo. Es donde uno de los personajes le quita el morral al muchacho para que se ponga un poco más cómodo y es en ese momento donde hace entrada el personaje de Bullero con sus acompañantes. Bullero se presenta al hijo, se pone alrededor del escenario, le propone todo lo que le ofrece en ese lugar, el hijo le entrega la tarjeta y al son de la música él baila con las acompañantes mientras que el personaje de Bullero pasa la tarjeta por el punto de venta hasta que se queda sin nada. Luego viene la escena en donde Bullero le dice al hijo que su tarjeta se quedó sin dinero. En ese momento, tanto la fiesta como las acompañantes rechazan al muchacho. Este suplica que no se vayan, que tiene un billete de lotería. Bullero se lo quita. Las chicas le dicen que no cuenten con ellos. Le quitan lo único que tienen puesto y se retiran del escenario, dejando al hijo pródigo absolutamente solo. El hijo en este momento tiene una actitud de tristeza y preocupación. Sigue exponiendo su caso al público porque se quedó sin nada. Y en su frustración va a la casa de un vecino. Es cuando entra a escena el personaje del vecino por un lado del escenario. Este le pide trabajo al vecino. El vecino con una actitud grotesca, con una actitud asquerosa, le ofrece trabajo. Es cuando el vecino busca una bolsa o varias bolsas y las tira simulando que es la basura. Le dice al hijo que,
recoja toda la basura, que eso es todo el trabajo que tiene que hacer, y de una manera muy grotesca se ríe y sale del escenario. En ese momento, el hijo queda asqueado, queda preocupado, queda en una actitud de no puede ser, porque se acuerda que en su casa él tenía todo lo que necesitaba. Es cuando en una actitud de arrepentimiento él expone al público lo que piensa hacer, y es cuando se dirige hacia un lado del escenario tirando la bolsa de basura y se dirige al otro extremo con una actitud de arrepentimiento. Entonces, cuando el padre entra a escena, lo mira de lejos y con mucha alegría lo recibe, lo abraza. El hijo está todo arrepentido, no quiere ni mirar al padre a los ojos. El padre está muy contento, el hijo expone que está arrepentido, pero el padre empieza a llamar a que le busquen ropa, zapato, calzado. El hijo, en forma de extrañeza, le dice, pero papá. Y es cuando el padre empieza a decirle el mensaje final de que no importa lo que él haya hecho, no importa lo que hizo, lo importante es que haya regresado. Mientras que el padre dice este parlamento, se va quitando el saco lentamente mientras dice todo ese parlamento hasta exponer la bata blanca, descubriendo que este personaje del padre es una representación de Jesús. Finaliza estas últimas palabras abrazando al hijo con el te amo, hijo, te amo. Se termina la pista de audio y salen de escena ambos personajes. Y esto ha sido todo por el tutorial de este video. Esperemos que les haya gustado, que les haya bendecido. Sigan compartiendo con nosotros sus comentarios porque de verdad que nos están bendiciendo bastante. Cuando usted nos comparte su experiencia, su testimonio, eso realmente nos bendice muchísimo. Así que no lo dejen de hacer. Escríbenos aquí abajo qué otro tutorial te gustaría ver. ¿Qué otra coreografía te gustaría ver? ¿Qué otro material? Danos trabajo, danos contenido para poder nosotros hacerte de gran bendición. Y ya sabes, si no te has suscrito a este canal, te invitamos a que lo hagas haciendo clic en el botón suscribirse y activa las notificaciones para que te llegue un correo avisándote de cuando subimos un nuevo video. Normalmente lo hacemos los viernes, no todos los viernes, pero sí los viernes, como a eso de las 8 de la noche, siempre estamos subiendo contenido. No todos los viernes, pero son los días viernes, así que pendiente. Con las notificaciones tú sabrás qué hacer. Así que será hasta un próximo video. Somos El Evangelio Cambia. Bendiciones para todos.